La actividad a poquito empieza, la ciudad empieza a tener un poquito de color y de movimiento y eso nos pone felices a todos. Nosotros siempre decimos, esta es la etapa de la conciencia social, de la responsabilidad colectiva, esta etapa la sostenemos y entre todos hacemos lo que tenemos que hacer. Creo que la incorporación del barbijo nos da una pauta de que aprendimos bastante. Yo la verdad que tengo que decir que cuando empezamos me estaba un poco asustadita y ahora digo, no, son muchas más las pautas de cuidado que hemos incorporado que las que no cumplimos. Todavía falta mucho, pero me parece que esto de trabajar juntos, esto de que desde el Ministerio de Trabajo nos permitan invitar representantes de diferentes sectores, aquí hay de sindicatos, de cámaras, desde el centro comercial, cámara gasista, cámara de supermercadistas, la representación gremial de los trabajadores de comercio, para charlar con el ministro, desmitificar y sacarnos el susto de los protocolos, porque en definitiva se trata de cómo mantenemos higienizado el negocio, la mercadería, cómo hacemos para respetar el distanciamiento. La mayoría de los negocios tiene su cartelito en la puerta, la mayoría de los negocios ponen, aunque sea una escalerita en la puerta para que quede claro que el ingreso no es automático. Creo que es mucho lo que se está cumpliendo. Tenemos que entender que las reglas de juego han cambiado, hay un nuevo paradigma, hay un nuevo tren al cual tenemos que subirnos todos, no tenemos forma de salvarnos solos de lo que viene, y cuando las reglas de juego cambian es muy importante tener un canal de diálogo. Por eso que hoy valoramos muchísimo la presencia de nuestro ministro aquí. Roberto, más que agradecido con él, con todas las personas que vienen a aportarnos acerca de, como decía Daniel recién, de mitificar algunas cuestiones que tienen que ver con el día a día, cómo nos manejamos. A veces uno escucha mucha información y a veces llevarla a la práctica es lo más complejo. O a veces te pueden también decir que no funciona en la vida real. Y es por eso, bajarle a tierra más que nunca el concepto a los trabajadores, a quienes van a comprar, y darnos cuenta de que estamos en una etapa muy especial, no bajar la guardia porque la foto de lo que está pasando hoy la vamos a ver en 15 días. Agradecerle infinitamente el esfuerzo que está haciendo, recorriendo todas las localidades, todas y cada una de las localidades de la provincia de Santa Fe, llevando adelante el protocolo y la verdad que no solamente cuidando la salud de los trabajadores y las trabajadoras de Santa Fe, sino también de todos los santafesinos y santafesinas. Así que muchas gracias, agradecerle también al senador y a la intendenta porque más allá de las cuestiones políticas, me parece que en esto tenemos que estar todos del mismo lado, lo que decía recién el ministro, y este es un ejemplo de lo que estamos haciendo como clase política, si se quiere.